Comenzamos en la Junta Central Electoral, donde el pleno de esa institución aceptó hace un momento la candidatura del expresidente Leonel Fernández, en lo que constituye un nuevo paso para allanar las aspiraciones del exmandatario. La decisión del órgano comicial ocurre luego de que el Tribunal Superior Electoral emitió esta semana una sentencia en la que consideró que no existe ningún impedimento legal para la nominación del exmandatario. Precisamente nuestra compañera Aris Beltré se encuentra en vivo desde esa institución para ampliarnos los detalles. Adelante, Aris. Gracias, chica. Buenas tardes. Así es. El Pleno de la Junta Central Electoral admitió la candidatura del expresidente de la República, Leonel Fernández, por el Partido de los Trabajadores Dominicanos. La decisión fue dada a conocer por la cuenta de Twitter de este organismo electoral. También hay que destacar que la decisión del Pleno ocurre el día en que el equipo de abogados de la Fuerza del Pueblo tenía previsto emplazar hoy, mediante acto de alguacil, a la Junta Central Electoral para que acatara el fallo del Tribunal Superior Electoral y aceptara la candidatura de Fernández. También hay que destacar que, pese a esta decisión que dio a conocer hoy el Pleno de la Junta Central Electoral, la decisión final de la candidatura del exmandatario está en manos del Tribunal Constitucional, que fijó para el 29 de noviembre la audiencia para determinar si los artículos de las leyes y electoral y de partidos políticos que prohíben el transfugismo son constitucionales. Recordar que en el día de ayer el exmandatario informó que la Junta Central Electoral debía acatar su candidatura, ya que el Tribunal Superior Electoral, como todos sabemos, falló a su favor e informó que se le podía aceptar su candidatura presidencial, por ahora bien conocido por la Junta Central Electoral, por el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Por supuesto que nosotros nos vamos a mantener aquí en el organismo electoral y en nuestras próximas emisiones de las 7 y 10 de la noche vamos a ampliar esta información. Es todo lo que tengo. Ahora yo paso con ustedes al Centro de Noticias. Aris, gracias. Y queremos conocer su opinión. ¿Qué opina de la decisión de la Junta Central Electoral de aceptar la candidatura presidencial de Leonel Fernández por el PTD? Utilice el hashtag OpinaSN a través de Twitter y más adelante estaremos presentando sus comentarios. Seguimos en la Junta, donde el Partido Revolucionario Moderno depositó una instancia para exigir que el pleno de esa institución prohíba al presidente Medina y a funcionarios del gobierno participar en actividades proselitistas y usar recursos del Estado en actividades políticas. Jessica Soriano también se encuentra desde la sede del órgano de comicios para ampliarnos el tema. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. En nombre del equipo del PRM habló Tony Raful, quien criticó que el presidente Danilo Medina participe de manera activa en actos proselitistas como lo hizo el pasado domingo 17. Esta conducta está sancionada por la Constitución de la República Dominicana, por la Ley de Función Pública y por la Ley Orgánica del Régimen Electoral, entre otras. El dirigente político dijo que el mandatario debe de abstenerse de participar en este tipo de actividades, tras asegurar que cuando un gobernante se involucra en estos temas, no deja su investidura de presidente. No se deja de ser presidente cuando se sale de una oficina. Se sigue manteniendo por un ejercicio de gravitación política de Estado. O sea, donde va el presidente es el presidente de la República. No cambia de chaqueta para organizar un acto político electoral. A la Junta Central Electoral acudió una comisión del PRM, dentro de los cuales se encontraban abogados y miembros de la dirección ejecutiva. De acuerdo con la ley 141 de 2008 sobre función pública, establece que a los servidores públicos les está prohibido servir a partidos políticos en el ejercicio de sus funciones. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Tras la negativa de la empresa Deloitte & Touche a realizar la auditoría forense al sistema de voto automatizado, los partidos políticos, incluido el PLD, están en la búsqueda de una nueva compañía, indicó este miércoles el delegado político del PRM ante la Junta Central. Orlando Jorge Mera dijo que dicha iniciativa sería presentada la próxima semana. Explicó que para el PRM es de vital interés la auditoría a fin de fijar posición sobre el uso del voto automatizado en los comicios del 2020. Señaló además que la empresa que propondría el PRM es de renombre internacional y se harían acompañar de un organismo multinacional. En torno al tema, dirigentes políticos del PRSC dijeron este miércoles estar de acuerdo con que el voto automatizado sea utilizado en las próximas elecciones de febrero y mayo, siempre y cuando se realice una auditoría previa y se compruebe que no pueden ser manipulados.
el presidente del PRSC en el Distrito Nacional, Dani Perdomo, y la candidata diputada por la circunscripción 1, Maciel Mercedes, hablaron sobre el tema en la inauguración de la Academia de Emprendimientos, Maciel Startup Dominicana, en la que ofrecerán 25 cursos técnicos de diferentes tipos con el objetivo de ofrecer a las personas de o darles la oportunidad a emprender sus propios negocios. El candidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader, consideró que este miércoles la Procuraduría General debe investigar las irregularidades reveladas por el informe con Alicia Ortega en la adjudicación de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas 5 meses antes de las primarias. Se aclaren todo lo que tiene que ver con los fondos. Pero en los próximos días el Partido Revolucionario Moderno se va a referir a ese tema en particular. Abinader habló en esos términos al recibir el apoyo de un grupo de personalidades entre los que figuran exfuncionarios judiciales. Justamente dos días después de que el informe mostrara dichas irregularidades en obras públicas, el grupo social Somos Pueblo depositó este miércoles una querella ante el PEPCA contra el candidato presidencial del PLD por supuestos actos de corrupción. El grupo aclaró que su denuncia no tiene ninguna vinculación con la investigación de la periodista Alicia Ortega. Catherine Díaz nos amplía desde este departamento del Ministerio Público. Adelante, Catherine, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Además de los supuestos actos de corrupción que el movimiento cívico Somos Pueblos le atribuye a Gonzalo Castillo, en la denuncia depositada hoy ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, los activistas también insisten en la supuesta vinculación del exfuncionario con el caso Odebrecht. Se evidencia cómo, siendo ministro de Obras Públicas, Gonzalo, a través de diferentes empresas, suplía al Estado, lo que es ilegal. Aquí nosotros tenemos ya acusaciones más concretas que vamos a hacer públicas, que involucran el lavado de activos y otro delito grave. El grupo afirma tener pruebas suficientes para que el Ministerio Público investigue esta denuncia. Nosotros tenemos equipo de investigación, investigamos mucho, y hay mucha también de la información que el oficialismo estaba tan confiado que las publicaban en sus propios portales y eso. Ellos pensaban como que eran intocables. No podemos decir de culpabilidad por aquello de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en la última instancia de un debido proceso. Adjunto a la querella se entregó una carpeta con cientos de firmas de ciudadanos que supuestamente apoyan la iniciativa de Somos Pueblo. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes. Catherine, gracias. El dirigente del PRD, Guido Gómez Mazarra, depositó un documento este miércoles ante la Fiscalía del Distrito Nacional para solicitar una investigación en torno a los fondos pagados por Odebrecht al economista Andy Dawager en su condición de asesor de la CDEE. Gómez Mazarra solicita que se investigue el rol, operaciones, actos de parcialidad y recepción de fondos que supuestamente recibió Dawager. La actitud de irresponsabilidad. El PETCA no ha hecho otra cosa que no sea interrogar a esos ciudadanos. En el caso específico del señor Dawager, hemos venido aquí a la Fiscalía. Esperamos que sea rápida en la acción. En julio pasado, la Procuraduría General interrogó a Dawager por los pagos que recibió de Odebrecht. Como improcedente e inaceptable calificó el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo la intención del oficialismo de modificar el presupuesto público este año. Los opositores rechazaron que se pretenda introducir una modificación presupuestaria para obtener recursos y sustentar nuevos gastos a pesar de la caída de los ingresos. Los legisladores dicen que la modificación introducida pretende resolver la caída de los ingresos corrientes de aproximadamente 12 mil millones de pesos, pero introduce nuevos gastos por unos 10 mil millones, reconociendo un aumento del déficit presupuestario para este año que casi concluye en aproximadamente 22 mil millones.